llamarnos 2452-2203. Carlos Manuel Cubero, en ese mismo evento, ahí ese 25 de diciembre 95 en San Miguel de Cañas, monta este toro, el regalo de los rancheros de Guayabito de Guatuzo. ¡Qué belleza de toro! Todos los montadores lo querían. Cada vez que un montador se montaba en este toro, decían los montadores que era más, más suave para quedársele, y el toro daba espectáculo y entonces tenían opción a los primeros lugares. Como ellos lo decían, ahí hay plata, papá. Así es, y aquí Carlos Manuel Cuero, un poco accidentada la forma de bajarse del toro, creo que lo maja, pero increíble la jugada ese 25 de diciembre en San Miguel de Cañas. Y están de fiestas en Higuito de San Mateo, sí señor, aquí nomás por Orotina, de Atenas a Orotina, mitad de camino, y ahí hay grandes actividades. Hoy está Hacienda Marzupe, mañana estará la ganadería Tabino Villalobos de Pozo Azul de Avangares, se jugarán toros como el Topollillo, que estará en un gran mano a mano con Warner Cepeda, y el próximo lunes estará la ganadería de Juan Vargas. Además, bailes, comidas, todo tipo de actividades de fiesta en Higuito de San Mateo este fin de semana. Aquí vemos la parte final de la monta de Carlos Manuel Chito Cubero, y que oigo decir que ya está montando otra vez ese gusanito, él mismo lo ha dicho. Sabroso. Ya lo tenemos en los lomos. Ya lo tenemos en los lomos a Chito Cubero, en los lomos del cucaracho. Todo listo. Viene este montador Pilsen, Chito Cubero. Ganaría don Manuel Hidalgo y Carlito Lara. El cucaracho pidió puerta, salió Chito al estilo libre, linda forma, se quedó redondero este toro, redondero, linda la forma, tenemos a Chito soportándolo, espectáculo grande de este toro y de este montador, un montador Pilsen, un hombre que se tomó la decisión de Olimpo, porque Olimpo es una decisión de hombres, Chito Cubero. En los lomos del cucaracho de Manuel Hidalgo y Carlito Lara. Preparó la salida. Salió. 34-17. El comentario Pilsen con Roberto Hidalgo. La elegancia de la monta de todos se vive en esta jugada. Se lo dice el comentario Pilsen, el cucaracho, lindo toro de 600 kilos de peso, que sale reventando desde adentro, cambia a la derecha, se queda redondero en el centro de la plaza, con gran velocidad del toro, suelto desde adentro al estilo libre, Chito Cubero, se quita su sombrero, se lo pone un lado al toro sigue buscando al mismo lado, la seña se la da el sombrero, Chito Cubero así lo sabe, así lo ve, lo sigue, le da seguimiento en la jugada, con gran estilo, con gran elegancia, después viene el cambio, todo esto lo soporta Chito, en excelente condición. ¡Qué jugada Chito Cubero en el cucaracho! Vamos. La dedicatoria para el diputado Claudio Morera, diputado por el Cantón de Buenos Aires, pidió puerta, salió, arriba ese toro, arriba ese toro, arriba, no es acabado Chito, con problemas Chito Cubero, se fue, se lo quitó, lo pasó, 12-15 el tiempo. Comentario Pilsen con Roberto Hidalgo. Eso es potencia en un toro. El penca, qué forma de reventar, cómo se levanta en la salida propiamente. Dos brincos primero, se va un poquito adelante para coger impulso. Empieza a meterlo, empieza a llevarse a Chito Cubero hacia adelante. Chito lo quiere paletear muy inteligentemente, pero el toro le gana aún así. Le ganó la partida, lo pasó hablando un poquito guindado después. Gracias a la espuela reglamentaria se suelta Chito Cubero. El toro, el penca de Martín Retana, le ganó la partida. Cámaras también. Carlos Manuel Cubero Morera en el Panza Blanca no pudo desde la salida. Se golpeó en la salida Chito Cubero. Y el Panza Blanca lo dejó ahí cerquita de la puerta, muy lesionado quedó Chito. Recuerdo que tuvo una incapacidad de varios días, creo que
alrededor de un mes estuvo incapacitado Chito Cubero. Lo golpea el toro para peores después en las costillas. Esto fue toro de antaño, que estuvo realmente espectacular. La semana entrante, mejor Riscal, en esa misma fecha, donde Carlos Manuel Chito Cubero montó el cristal de Gerardo Retana, Hacienda Rama Blanca. Qué gran jugada, ¿eh? Qué bien por ese toro que salió primero redondero, después se va de frente, pero durísimo concho para quitarse a Chito en apenas 11 segundos. Y si usted es productor de madera, esto le interesa. Si usted es comerciante de madera, también le interesa. Florifauna le compra toda su madera de teca sin engaños y al mejor precio. Sí, señor, al mejor precio y sobre todo eso, sin engaños. Lo que le dicen se lo cumplen. Llame a Marvin Hidalgo a partir del lunes al teléfono 2460-00. Sí, Santos fue a dar al hospital cuando eso y estuvo más de un mes en el internado. Gracias a Dios se recuperó bien. Y aquí está de nuevo Carlos Manuel Chito Cubero y ahora montando este torazo, el chapulín de los rancheros de Guayabito de Guatuzo, el 31 de marzo de 1996 en el Amparo de los Chiles, más exactamente San José del Amparo de los Chiles, es como se llama este lugar, donde estuvimos en ese marzo de 1996, ahí lo tienen ustedes, la repetición de la jugada. Los invitamos a la gran cabalgata que habrá en Vainilla de Paquera el 4 de julio, 12 mediodía saliendo del Salón Comunal de Vainilla. Ahí lo tienen ustedes, estirado este toro, reventando arriba de buena forma. Y qué manejo especial el de Chito Cubero, qué buen estilo, qué forma de llevar las manos libres de acuerdo al juego del toro. Esto le permite una impecable estancia arriba en el toro, sin problema para Chito Cubero. Sí, la elasticidad, la plasticidad de una jugada es lo que más se califica, el movimiento del toro y el movimiento del montador a la vez, es un mismo equipo dando un espectáculo y eso es lo que se trata hoy en día de calificar en la monta de toros. La jugada que viene, gracias, nos vamos con la número 10, Carlos Manuel Chito Cubero en el lomo del tapita. Salió Chito al estilo libre con una pequeña confusión, sin embargo ahí se quedó ese toro redondero, totalmente redondero. Vino un cambio, lo soportó todo Carlos Manuel Chito Cubero. 682 el peso de romanas exactas. Hizo la 10, hizo la 25, salió. 29.06, el comentario Pilsen con Roberto Hidalgo. Linda la jugada, elegantísima, libre desde adentro, Chito Cubero. Cuando hubo un descontrol ahí en el labre de la puerta, el toro sale, viene el cambio a la izquierda, redondero con velocidad. En algún momento lo desquició un poquito, sin embargo, recuperó con gran capacidad Chito Cubero con las redonderas de este toro. Después vino el cambio al otro lado, redonderas. Ya pasados 10 segundos, el toro se para, viene el desocupe en gran forma, con mucha calma, elegantísimo también el desocupe de Chito Cubero. De Nacho Ruiz, gran ganadero de la zona norte. Carlos Cubero monta el ardillo de los rancheros, un toro que nos tenía acostumbrados a este tipo de jugadas, venirse a media plaza a redondear, a hacer espectaculares las redonderas, un toro que ya en la parte final ya le baja la potencia y llevaba sobre sus lomos a uno de los grandes montadores de Aceda, Carlos Manuel Chito Cubero. Claro que sí, recordar a la cabalgata en Santiago de San Ramón el próximo 19 de julio para todos los caballistas y todos los que la quieran ir a ver a partir de las 11 de la mañana. Nosotros, si Dios quiere, estaremos allá también. Es dedicada para don Oscar Flores Negrini y a las 4 de la tarde habrá un gran baile con los parranderos. Patrocina Roes. Roes patrocina la cabalgata de Santiago de San Ramón. Como ustedes ven ahí, recuerden entonces el 19 de julio a partir de las 11 de la mañana, con grandes premios, con una gran atención, como lo decía Freddy antes, con unos especialísimos miradores por los que se pasa ahí y por un paisaje realmente espectacular en Santiago de San Ramón. Está el final de la jugada de Chito entonces en este toro, el ardillo. Chito en el Lomos, la número 6. El sin palabras, dándonos un poquito de problemas acá en el toril. Ya tenemos a Chito Cubero en los lomos. Baja sus piernas, acomoda sus sentaderas, todo listo. Viene la número 6.
Carlos Manuel Chito Cubero en los lomos del Sin Palabras. Pidió puerta, salió este toro, arriba, arriba ese cambio, redondera rapidísima, lo soporta bien Chito Cubero. Está haciendo los 10 de calificación y salió. 13-31. Y el comentario Pilsen con Roberto Hidalgo. Qué salida en un toro, este toro, el Sin Palabras, para salir, para cambiar al lado derecho, rapidísimo, con velocidad, dejándose llevar de sus cuartos, latigueando duro este toro, bien manejado por Chito Cubero en esta oportunidad, a una mano, manejándolo perfecto, bien puestas las espuelas, muy bien el estilo de parte de Chito para lograr quedársele en 10 segundos, prácticamente en 9 y medio. El toro baja un poquito la potencia, pero valió la jugada, gran jugada. El toro llegó para pararse en los 12 segundos y así desocupa Carlos Manuel Chito Cubero.